¿Cómo están, cracks? Hoy se definía la Premier League en la última jornada y Luis Díaz arrancaba de titular. Sin embargo, apenas a los 2 minutos, tras un descuido de la defensa, empezaban perdiendo el partido. Luis Díaz pudo empatar todo al 9, pero el control se le fue un poco largo y definió mal. Y a los 12 dejó un gran centro que sus compañeros no pudieron empujar. Sadio Mané aparecería al 23 para devolverle la esperanza a Liverpool y marcar el empate. En el otro partido, Aston Villa ganaba 2-0 con goles de Cash y Coutinho, que se consagraba como un héroe. Pero del 76 al 81, el City le dio la vuelta al partido de forma impresionante. Liverpool terminó ganando 3-1, pero en ningún momento fue campeón de la Premier, porque cuando hizo sus goles, el City ya había remontado. Por apenas un punto se definió la Premier League y Luchito pierde su primer título de todos por los que competía esta temporada. Sin embargo, también fue ganador, y es que hoy también era la final de la Copa de Portugal, donde a pesar de no haber marcado, sí dio una asistencia, y además sumó varios minutos. Esto por supuesto en la primera mitad de la temporada, por lo que probablemente es una de las temporadas más exitosas en la carrera de un jugador, sobre todo si logra conseguir la Champions en la final del próximo sábado. Felicitaciones a Luchito, que independientemente de que se le haya escapado la Premier, jugó un partido impresionante, y por supuesto también a Mateus Uribe, que aunque perdió algo de protagonismo hacia el final de temporada por la lesión que sufrió, es una de las piezas claves de Concienzao y el Porto. También en la última fecha de la Premier, Tottenham consiguió su pase a la próxima Champions con Davinson Sánchez de titular y volviendo a jugar un gran partido. Ayer arrancaron los partidos de cuadrangulares de nuestro fútbol. Y como les contamos, Tolima goleó 4-1 a Envigado. El DIM le pegó 2-0 a Equidad con doblete de Vladimir Hernández. Y en el último partido del día, Junior y Nacional empataron a 1. Sin embargo, en rueda de prensa, Hernán Darío Herrera le pidió más respeto a Juan Cruz Real. Suponemos que por no referirse a él por su nombre. Para el profesor Juan Cruz Real, este que está acá es el entrenador de Nacional. Yo me llamo Hernán Darío Herrera, soy colombiano y antioqueño de pura cepa. Este tiene nombre. Profesor, hay que respetar también. En la previa del partido de hoy, donde Millonarios recibirá a Bucaramanga en el Campín, se le preguntaron muchas cosas a Gamero, pero la que más llamó la atención fue la posibilidad de que dirija la selección Colombia. El técnico colombiano que diga que no le seduce la selección Colombia está mintiendo. Hoy estoy enfocado con los cuadrangulares. Dios sabe cuándo hace sus cosas. Ya veremos cómo termina el partido de hoy y mañana en titulares les contaremos cómo quedaron las tablas después de la primera jornada. Es un técnico uruguayo con experiencia y muy disciplinado. Esperemos que su disciplina y profesionalismo nos sirva para corregir todas las fallas que se ven en el equipo, dijo Eduardo Méndez sobre el nuevo entrenador de Santa Fe. Con gol de Julián Quiñones incluido, Atlas consiguió su pase a la final por segunda liga consecutiva. Betis y un equipo argentino estarán disputándose el fichaje de Julián Millán, defensa de Cortuluá. Hoy se jugarán las semifinales de la Liga Femenina. Pereira se enfrentará a América y el Cali recibirá a Santa Fe. Eso es todo por hoy, cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Falling and I'm a whip, whip, yeah. Out in fat flats, going hard in the pit, yeah, yeah. I still ball on the pitch, yeah.